últimamente se ha intensificado la controversia sobre el papel que desempeña la pornografía en nuestra sociedad, especialmente la pornografía cruda y violenta, y su relación con un comportamiento sexual violento. Fue tema importante en los medios de difusión como resultado de la ejecución del múltiple asesino convicto Ted Bundy en la prisión estatal de Florida. Debido a su participación en la comisión sobre pornografía establecida por la oficina del Procurador General de los Estados Unidos, el psicólogo y reconocido autor, Dr. James Dobson, fue la única persona invitada a entrevistar a Ted Bundy para los medios de difusión horas antes que Bundy fuese ejecutado. Durante 14 años, el Dr. Dobson fue profesor clínico asociado de pediatría en la Universidad del Sur de California, donde obtuvo su doctorado en desarrollo infantil. Y durante 17 años, formó parte del personal de atención en el Hospital Infantil de Los Ángeles, California. Tal vez usted conozca al Dr. Dobson como anfitrión de su popular programa de radio Enfoque a la Familia. En esta entrevista exclusiva, horas antes de la muerte de Ted Bundy, él le relata al Dr. Dobson la forma en que la pornografía había moldeado y encendido sus propias fantasías sexuales y tendencias homicidas. Esta presentación especial en video es precisamente esa entrevista que se realizó el lunes 23 de enero de 1989. Usted ha admitido públicamente que es culpable de la muerte de muchas mujeres y niñas. ¿Es verdad? Sí, sí, es verdad. Ted, ¿cómo sucedió esto? Regresemos al principio. Cuénteme los antecedentes. ¿A qué se debió su comportamiento? Tanto pesar, tanta tristeza, tanto dolor para tantas personas. ¿Dónde empezó todo esto? ¿Cómo llegó este momento? Me crié en un hogar maravilloso, con dos padres amorosos y consagrados a sus hijos. Soy uno de cinco hermanos y hermanas. En nuestro hogar, nosotros como niños éramos lo más importante para nuestros padres y asistíamos a la iglesia regularmente. Mis padres eran cristianos que no tomaban, no fumaban, no apostaban y nunca existió abuso corporal ni peleas en nuestra casa. Claro que no digo que nuestro hogar era perfecto. No era un hogar perfecto. No, yo no creo que tal hogar perfecto exista, pero sí era un hogar estable y cristiano. Y espero que nadie tenga la intención o piense culpar o acusar a mi familia de haber influido en mis actos, porque yo sé y estoy tratando de decirle con toda sinceridad lo que sucedió. Este es el mensaje que quiero que comprenda. Siendo joven, un jovencito, quiero decir entre 12 y 13 años, yo encontré fuera de mi casa, en las tiendas y otros negocios de la vecindad, revistas de pornografía no tan violentas, lo que llaman pornografía refinada. Pero como le expliqué a usted anoche, doctor Dobson, en una anécdota que, como hacen los muchachos, explorábamos los callejones escondidos de nuestro vecindario, donde la gente tira la basura y todo lo que sobra cuando limpian sus casas. Y de vez en cuando encontrábamos libros de pornografía cruda que son más groseros, más gráficos y más explícitos que los que se pueden comprar en la tienda del vecindario. Y a esto se suman también las revistas policíacas y de pornografía cruda. ¿Y las que incluyen violencia? Sí. Y eso es algo que quiero enfatizar. La pornografía más dañina. Y estoy hablando por experiencia propia, por experiencia real, dura y personal. La pornografía más dañina es la que muestra violencia, violencia sexual. Porque la unión de estas dos fuerzas, como lo sé muy bien, trae consigo comportamientos tan terribles que no pueden describirse. Volvamos atrás. ¿Qué pensaba en ese momento? Bueno, pero antes de seguir adelante, es importante que la gente me crea. No estoy culpando a la pornografía. No estoy diciendo que esta fue la responsable de que yo saliera e hiciera determinadas cosas. Acepto la total responsabilidad por todo lo que hice. Ese no es el caso. Lo importante es ver cómo este tipo de literatura contribuyó a formar y a moldear mi comportamiento violento. Encendió sus fantasías.
Exacto. Y todo pasó por etapas, gradualmente. Las cosas no tienen que suceder, o por lo menos a mí no me sucedieron de la noche a la mañana. Mi experiencia con la pornografía, que trata con la sexualidad en una forma violenta, es que una vez que uno está entregado a ella, es como una enfermedad, como un vicio. Yo seguía buscando materiales más potentes, más explícitos, más groseros, tal como hace un drogadicto. Usted desea ardientemente algo más potente, más fuerte, algo que le proporcione mayor excitación sexual, hasta que llegue el momento en que la pornografía ya no le sirve. Y es entonces cuando uno se pregunta si quizás haciendo algo en la realidad experimentará más placer que el que experimenta con solo leer o ver pornografía. Otra cosa que no he mencionado es el uso del alcohol. Pero yo creo que lo que el alcohol hizo, junto con, yo diría, mi exposición a la pornografía, fue reducir mis inhibiciones al mismo tiempo. Y las fantasías encendidas por la pornografía las redujeron aún más. Al principio usted casi siempre estaba medio borracho cuando hacía esas cosas, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces, con el alcohol reduciendo sus inhibiciones, se libró de ellas. Bueno, sí. Se puede resumir de esa manera, y es correcto. Y se me acaba de ocurrir que quizás algunas personas dirán, bueno, yo he visto eso y a mí no me hace nada. Y yo puedo entenderlo. La mayoría de las personas pueden estar expuestas a la pornografía y aunque se exciten por ella no tienen por qué salir a hacer algo malo. Los vicios son así, afectan a unas personas más que a otras. Hay individuos que son afectados por la pornografía cruda de manera muy violenta y usted es uno de ellos. Ted, después que cometió su primer asesinato, ¿qué emociones sintió? ¿En qué pensó los días siguientes? Fue como salir de un trance horrible, o como despertar de una pesadilla. Nada más lo puedo comparar. No es mi intención dramatizar demasiado. Haber sido poseído por algo tan terrible, tan extraño, y después a la mañana siguiente despertar, recordar lo que hice y comprender que básicamente, quiero decir, ante la ley y sin lugar a dudas ante Dios, era responsable de lo que sucedió. Despertar a la mañana siguiente y comprender lo que había hecho, con la mente clara y con mis sentimientos morales y éticos intactos. En ese momento, totalmente horrorizado al ver que había sido capaz de hacer algo tan terrible. Nunca pensó que era capaz de hacer eso. No tengo palabras para describir, primero, el deseo ardiente de hacer algo como eso. Y después, lo que ocurría es que, habiendo sido más o menos satisfecho, se podría decir, o saciado, esa sensación, esa clase de energía disminuía de nivel y básicamente volvía a ser yo mismo. Quiero que la gente comprenda esto también, y no lo digo en vano, es importante que la gente lo entienda, que básicamente yo era una persona normal. Yo no era un tipo que frecuentaba las cantinas, o un vago, o un pervertido en el sentido de que la gente me viera y dijera, hay algo raro en él. Básicamente era una persona normal, tenía buenos amigos, llevaba una vida como la de todos, excepto por esta pequeña pero muy potente, muy destructiva parte que mantuve muy secreta, muy escondida dentro de mí y que no permití que nadie se enterara de ella. Y parte del choque y del horror para mis queridos amigos y familia, años atrás cuando me arrestaron por primera vez, fue que no hubo ni un indicio.
me miraban y veían al niño americano modelo. Es decir, yo no era perfecto, pero quiero ser franco con ustedes. Yo estaba ok. Lo estaba. Los sentimientos humanos básicos y el espíritu esencial que Dios me dio estaban intactos, pero desafortunadamente fueron aplastados en ocasiones. Yo pienso que la gente debe saber que aquellos de nosotros que hemos sido tan influenciados por la violencia en los medios de difusión y en particular por la violencia pornográfica, no somos monstruos, somos hijos y somos esposos. Nos criamos en familias normales. La pornografía puede alcanzar y atrapar a un joven o a una jovencita en cualquier lugar hoy en día. A mí me atrapó fuera de mi hogar hace 20 o 30 años. A pesar de los cuidados de mis padres. Y eso que ellos eran muy diligentes en el cuidado de sus hijos. Y a pesar de que teníamos un hogar tan bueno y cristiano, no hay protección contra esas clases de influencias que inundan a una sociedad que las tolera. Usted siente esto profundamente, ¿verdad? Ted, afuera de estas paredes se encuentran cientos de reporteros que quieren hablar con usted. Sí. Sin embargo, usted me pidió que viniera desde California porque tenía algo que decirme. Este tiempo que estamos pasando juntos no solo es una entrevista con un hombre condenado a morir mañana por la mañana, sino que estamos aquí porque usted quiere decirnos algo. ¿Realmente usted considera que la pornografía refinada despierta el interés en la pornografía cruda y ambas están haciendo un daño considerable a otras personas y están causando que otras mujeres sean violadas y asesinadas de la misma manera en que usted lo hizo? No soy sociólogo ni he realizado ninguna encuesta sobre este asunto. Es decir, no pretendo saber lo que piensan los demás. Pero he estado en la prisión desde ya hace bastante tiempo. Y he conocido a muchos hombres que fueron motivados a actuar de la misma manera violenta en que yo lo hice. Y sin excepción, todos ellos estuvieron enfrascados en la pornografía. Sin dudas y sin excepciones. Y fueron profundamente influenciados y consumidos por ese vicio. Es más, existe una investigación realizada por el FBI en donde se dice que la afición común de las personas que cometen homicidios consecutivos es la pornografía. Eso es cierto. Y es real, es verdad. ¿Cómo cree usted que hubiera sido su vida sin esa influencia? Solo puede especular. Sí. Sé que hubiera sido mucho mejor. No solo para mí, y discúlpeme por ser egoísta. Hubiera sido mejor para mí y muchas otras personas, para todas esas víctimas inocentes y sus familiares. Hubiera sido mucho mejor. No hay dudas de que hubiera sido una vida más completa. Estoy seguro de que no hubiera estado envuelto en esta clase de violencia que cometí. Estoy seguro, Ted, de que si yo pudiera escoger una de las preguntas que se están haciendo muchas personas al acercarse a su hora final, una de las más importantes sería: ¿piensa usted en todas esas víctimas y en el sufrimiento de sus familias? Bueno, porque a pesar del tiempo, sus vidas no han regresado a la normalidad y nunca lo harán. Absolutamente. ¿Siente esa carga, esa angustia? ¿Siente remordimiento? Sí, claro que sí. Sé que la gente pensará que estoy tratando de justificarme, pero en este momento no ganaría nada si tratara de hacerlo. Solo estoy diciéndole lo que siento, y con la ayuda de Dios he podido experimentar, demasiado tarde, aunque más vale tarde que nunca, el dolor que provocaron mis actos, de los cuales soy totalmente responsable, sí, absolutamente. En los últimos días, varios investigadores y yo
Hemos estado hablando sobre los casos que no han sido solucionados y sobre los asesinatos en los que estuve involucrado. Y es duro hablar de esto tantos años después porque he vuelto a vivir todas esas emociones tan terribles. He revivido los pensamientos que creo que, con el amor de Dios, había logrado olvidar. Y aún así, la herida emocional de esos recuerdos se ha vuelto a abrir. Y he sentido nuevamente el dolor y el horror de todo lo sucedido. Solo espero que aquellas personas a quienes he dañado y a quienes he causado tanto dolor, aunque no den crédito a mis palabras de dolor y arrepentimiento, me crean lo que voy a decir ahora. Que existen personas como yo, en sus pueblos, en sus comunidades, personas cuyos peligrosos impulsos se encienden día tras día por la violencia que ven en los distintos medios de comunicación, especialmente por la violencia sexual. Y eso me da miedo. Pero hablemos del presente, porque hasta ahora he estado hablando de lo que sucedió en mi etapa formativa hace 20 o 30 años. Lo que me da miedo y lo que me aterroriza, Dr. Dobson, es que cuando veo las películas que se transmiten a través de la televisión por cable, es decir, la violencia de las películas que se ven en los hogares de hoy, me doy cuenta de que ese tipo de violencia no hubiera aparecido en las películas para adultos hace 30 años. Se refiere a las películas en que mueren acuchillados. Exacto, y se lo digo a usted por experiencia personal. Esa es la violencia más gráfica en la pantalla, y que particularmente puede verse en la casa de niños que no están siendo atendidos o que no saben que pueden llegar a ser como Ted Bundy, que tiene esa vulnerabilidad a esa clase de películas, a esa clase de violencia, esa predisposición a comportarse como lo hizo. Hay niños sentados frente al televisor que cambian de canal constantemente y encuentran una de esas películas en la noche o no sé a qué horas, pero cualquier niño puede verlas. Me da miedo pensar qué me hubiera sucedido si yo hubiera visto esas películas, siendo yo ya de temer. Yo iba detrás de ese material fuera de mi casa, pero sabemos que hoy los niños las ven en su casa o pueden pedirlas por teléfono, por correo. ¿Tiene sentido eso? Claro que sí lo tiene. Uno de los últimos asesinatos que usted cometió fue el de Kimberly Leach, que tenía 12 años de edad. Creo que el clamor del público era más intenso en este caso, porque una niña inocente que jugaba en el parque había sido violada. ¿Qué sintió después de eso? ¿Se sintió acaso normal 3 días más tarde? ¿Dónde estaba usted? Realmente, ahora no puedo hablar de eso. Es demasiado doloroso. Me gustaría poder decirle cómo fue esa experiencia. Es como, pero no puedo hablar de eso. No puedo comenzar a comprender el dolor de los padres de las niñas y de las jóvenes a quienes violé. Bueno, puedo tratar de hacerlo, pero sé que no puedo sentirlo. Y no puedo restituir en forma alguna lo que les robé, y tampoco pretendo hacerlo. Ni siquiera espero que me perdone. No intento pedirles perdón. Ese tipo de perdón solo corresponde a Dios. Y si pueden perdonarme, lo harán. Y si no, quizás algún día puedan hacerlo. Y pienso que yo, lo que espero resulte de esta entrevista es que se entienda que la sociedad debe protegerse de sí misma. Porque en este momento, como hemos estado hablando, existen fuerzas sueltas por todo el país, particularmente las fuerzas de este tipo de pornografía cruda, en donde, por un lado,
Personas de buenas intenciones condenan el comportamiento de un Ted Bundy mientras, por otro, pasan enfrente de un montón de revistas llenas del tipo de cosas que empujan a los jóvenes por el camino que tomó Ted Bundy. Esa es la ironía. No estamos hablando solo de la moralidad. Estamos hablando, lo que estoy diciendo, trasciende el justo castigo que la gente desea con mi muerte. Vamos más allá del castigo y la pena, porque no hay manera en el mundo de que a través de mi muerte se pueda revivir a todas esas hermosas niñas o se pueda borrar el dolor que he causado. Sin embargo, hay muchos otros niños que juegan en las calles de este país que estarán muertos mañana, y pasado mañana, y al mes siguiente, porque hay jóvenes que están leyendo y viendo las cosas que hay en las revistas y en las películas de hoy en día. Ted, como se imaginará, la gente lo desprecia a usted, y creo que por muy buenas razones. No estoy seguro que haya alguna cosa que usted pueda decir que la gente pudiera creerle. Quizá algunos le creerían. Cierto. Sin embargo, usted me dijo anoche, y también lo escuché de labios de nuestro mutuo amigo John Tanner, que usted ha aceptado el perdón de Jesucristo y que es creyente y seguidor de él. ¿Ha encontrado fortaleza en el Señor durante estas últimas horas? La he encontrado. No puedo decir que va a ser fácil. Me he acostumbrado a estar en el valle de sombra de muerte, que yo estoy y que soy fuerte. Nada me molesta. Lo que me sucede no es divertido. Usted sabe, esto es, a veces me siento solo. Y aún así tengo que recordar que cada uno de nosotros morirá tarde o temprano de una manera u otra. Está establecido para los hombres. Y millones que han pasado por este mundo antes que nosotros han muerto. La muerte es solo una experiencia que todos compartimos. Así es. Aquí estoy yo.